presenta este programa Nexco Sociedad Anónima, una empresa nacional que trabaja para el desarrollo de la apicultura argentina. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el programa de hoy. Federico. Bien, Daniel. Vamos a presentar en el primero y segundo bloque de este programa lo que sería para nosotros, como siempre tratamos de hacerlo, el balance final de una expo, en este caso Expo Maciá 2019, con el diputado Ricardo Troncoso, hoy presidente de la comisión organizadora de la Expo Maciá, y con Román Troncoso, el intendente de Maciá. Y en el tercer bloque, seguramente algún comentario vamos a hacer de lo hablado en el reportaje con los Troncoso, pero también vamos a presentar algunos comentarios de lo que fue la primera reunión del año del Consejo Nacional Apícola en la Secretaría de Agroindustria de la Nación, con la presencia del secretario Echeverri. Y luego presentaremos los primeros comentarios e imágenes de una nueva edición, la 22ª, de la Expo Apícola de Chivilcoy. Gracias, Federico. Con todo este material, entonces, los invitamos a compartir el programa de hoy. No, gracias. El tiempo pasó muy rápido, pero para nosotros, para este programa de televisión, para nuestro programa de radio, haber participado desde el primer minuto de una Expo Maciá es haber tomado contacto en aquel momento con Ricardo Troncoso, y hoy nos acompaña en este balance final de la Expo Maciá 2019. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, la verdad que un gusto hablar contigo. La verdad que llevamos, como vos decís, muchos años, han pasado sobre este predio muchas cosas, ¿no? Hemos pasado momentos difíciles y momentos también muy lindos cuando iniciamos aquella primera fiesta provincial de la miel. Uno sembró una semilla y siempre esperaba que esa semilla realmente llegara hoy a ser un árbol importante en la vida de la Expo Maciá, ¿no? El orgullo que uno siente de los expositores, que los que yo digo que un expositor viene, vuelve porque le va bien y porque se lo trata bien y porque se le da todo lo que tiene que tener un expositor, que es realmente la línea bonita de una exposición. A los medios, a toda la gente que nos visita, a los productores. Anoche me encontraba, le contaba a Román, con una empresa nueva que vino por primera vez, que es de la ciudad de La Plata, que está vendiendo productos para justamente envases de plástico, y nos decía, eran 8 integrantes de la empresa y ya nos pidieron alojamiento en el hotel para el año que viene, 4 habitaciones. Dice, la verdad que nunca habíamos visto una cosa así. Dice, la verdad que estamos muy contentos, la verdad que no esperábamos que en una ciudad tan pequeña hiciera una exposición de esta envergadura. Así que bueno, eso es lo que hemos recogido en el trabajo mancomunado de un proyecto de política de Estado a largo plazo, con responsabilidad, con seriedad, y nos ha dado esa oportunidad de mostrar más hacia el mundo. Se ha ido invirtiendo y mucho también en lo que ha sido la modificación del predio, la mejora del predio, la inversión en el laboratorio, en los baños. Hemos tenido para este año un pabellón apícola con un piso de super lujo, con los ventiladores, con la iluminación. Realmente siempre se trata de mejorar. No, sin duda, siempre hay inversión. Román lo dice, como lo decía yo cuando estaba intendente, terminamos esta exposición y ya estamos pensando en la próxima. Descansamos un tiempo y se está organizando para que las cosas salgan de la mejor manera. Yo digo que hay una comunidad que ha apoyado esto. Vos sabés que para esta exposición necesitás más de 400 personas trabajando, el personal municipal, que son más de 200, pero las instituciones en general, que también sacan su buen rédito, pero la verdad que se le ha puesto mucho dinero. Yo me acuerdo, anoche le decía al gobernador que cuando en el 2007 yo entré a mi segunda gestión, voy a hacer el escenario, y todo el siguiente está loco, en 90 días no puede hacer un escenario, y lo hicimos 90 días, trabajando sábado, domingo, con mal tiempo, y se pudo lograr la tribuna, lo que representa tener un predio asfaltado, que la lluvia por ahí te puede castigar en algún momento, pero que sabés que a las 2 o 3 horas lo tenés en condiciones para poder hacer las cosas que hay que hacer, para los espectáculos. Pero nos queda, a mí me queda todavía, le digo a Román, se lo dije, si llega a ser electo nuevamente intendente y yo lo puedo acompañar como senador,
quiero que en estos 4 años podamos techar este predio. Ese es uno de las cosas que me quedan. Y ya lo voy a apurar para que empecemos a, por lo menos, a poner las columnas. Y después veremos cómo hacemos el techado. Pero eso nos va a servir no solamente para la exposición, sino va a servir para traer espectáculos internacionales de gran envergadura, que en la zona de Maciá, queremos que Maciá sea el centro de la provincia de Entre Ríos con espectáculos de alto nivel. Y lo vamos a ver si lo podemos hacer. Yo creo que si la situación económica mejora, podemos ir invirtiendo y quizás en 3 o 4 años lo podamos tener. Permitime un segundo, Ricardo, porque no solo me sorprendiste, sino que ya estoy proyectando en mi mente lo que fui viviendo, que se fue logrando en este pueblo, no solo con la Expo Maciá, las viviendas, las calles asfaltadas, lo que ha crecido Maciá. Puedo hablar de los últimos 25 años, no para atrás, pero puedo hablar. Permitime hablar con Román. Román, quiero tu opinión también de esta Expo Maciá. No más que lo que acaba de decir Ricardo. La verdad que nosotros somos, recién cuando venía para el predio, ahora a la tarde, y ya veía las imágenes de cómo está. Siempre digo y pienso que no es ni para profesionales ni para iluminados esto. Esta organización es para gente que tiene responsabilidad, que tiene manejo de las cuestiones de los empleados, de la gente que trabaja, que coordina cada una de las áreas. No tenés que tener una universidad encima o alguna carrera, sin desmerecer obviamente lo que cada uno ha hecho un esfuerzo en una carrera universitaria, pero la verdad que es tener ese contacto con la gente que necesitas tener, y que el empleado municipal, que son más de 200, como dice Ricardo, que tenés que estar trabajando continuamente con ellos para coordinar estas tareas, tenés que tener esa relación humana, cálida, afectiva, que hace que ellos entiendan cuál es el punto hacia cuál vamos, digamos, en esta organización. La comunidad de Maciá, que la verdad que cada día ha entendido un poco mejor cómo es llevar esto adelante. Las instituciones educativas, deportivas, que nos acompañan con su servicio de gastronomía, siempre lo digo, y como siempre lo rescatamos, lo destacamos, los expositores son el alma mater de esto, para sacar adelante una exposición que en situaciones de mucha crisis, como estamos viviendo, porque la verdad es una situación muy complicada, apuestan igual. Y no le fueron, seguramente algunos no le habrá ido como esperaban este año, pero el año que viene ya están pidiendo nuevamente reserva de stand, porque saben que es una situación lamentablemente muy complicada y que no se da todos los años. Así que uno siente un enorme orgullo por esto, porque cada año que uno proyecta y que uno va tratando de agregar ciertas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la actividad apícola, en la de servicio, en la comercial, en la agroindustrial, cada año se va dando de mejor manera. Hacen posible este programa Ser División Apícola de Carlos Teddy Robotam. Compra su miel al mejor precio de plaza y al contado. Ser División Apícola compra su miel en todo el país. También compra de cera. Antes de vender, no duden en consultarnos. Ser de Carlos Teddy Robotam. Teléfonos 035-63-15-400-622 y 035-63-427-004. Correo electrónico ser@redcop.com.ar. Apicultodo. Servicio, calidad, variedad y buenos precios. Exportamos al mundo miel de calidad superior. Señor productor, Villamora le ofrece las mejores condiciones del mercado. Comuníquese con nosotros al 011-4372-8863. Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Capaz que cometo una infidencia, pero bueno, con tu padre nos conocemos desde el minuto uno, contigo de aquella ya primera vez que acabas de contarnos fuera del micrófono que te escapaste no sé de dónde para venir a la primera expo. Con 17 años creo que has dicho.
Pero hoy estábamos en la conferencia de hoy domingo por la mañana y te acercaste y me dijiste algo medio al oído, dice. Capaz que el año que viene en vez de una carpa sea algo fijo esto. Sí, la verdad que es otro de los proyectos que teníamos de la gestión de Ricardo que no pudimos llevar adelante por distintos motivos. El último año la gestión de él, la verdad que las cuestiones económicas, la provincia al municipio le debía mucha plata. Recibí un municipio ordenado económicamente y hasta que pudimos lograr cobrar toda esa deuda que tenía el gobierno provincial, nos llevó prácticamente un año la gestión, prácticamente fin de 2017. Pero la idea que tenemos un poco es que esa carpa de conferencia sea un lugar fijo, un lugar que esté plantado, clavado y que realmente sea una estructura como debe ser, acorde a las circunstancias, no solamente por la carpa de conferencia, sino que por infinidades de actividades que se llevan adelante, las mismas capacitaciones que la Secretaría de Producción lleva durante el año, las reuniones con los apicultores, que a veces congregamos más de 50, 60 productores apícolas, la FECAER, que a veces tiene sus reuniones también acá, y un lugar que me parece que el predio de la Expo se lo merece. Así que estamos evaluando también esa posibilidad. Lo del tema del techado es una realidad porque nosotros ya lo venimos planificando, tenemos el anteproyecto y el prácticamente el proyecto ya terminado para poder llevar, empezar por lo menos con 8 columnas grandes que son los que llevan, lo que llevaría el proyecto. Lo hemos hecho con la Universidad de Concepción del Uruguay, con los chicos que son estudiantes de la carrera de arquitectura. Y bueno, seguramente como hace el mono en la planta de mango, vamos a manguear en algún lado como es nuestra costumbre para que podamos obviamente tener los fondos, los dineros, porque la verdad es que no es dos pesos, como digo yo, llevarlo adelante y poder lograr este proyecto que creo que sería único prácticamente en el país y que realmente sería de mucha necesidad. Además lo planteamos por las actividades deportivas que acá se realizan y infinidad de muchas cosas que durante el año se van generando. Así que las ideas están, los proyectos están y nos falta nada más que concretarlo. Gracias Román, felicitaciones. No, gracias a ustedes por estar nuevamente. Bueno, y no a mi memoria Ricardo, cuando hablábamos de tener lo que hoy es la carpa de conferencia, un año llovió muchísimo. El techo de la carpa se había hecho panza para abajo y Ricardo Troncoso me dijo, algún día acá voy a tener un salón de conferencias. Han pasado años, los años nunca son fáciles y sigue estando ese proyecto, quizás se concrete lo más prontamente posible. Sí, está el proyecto hecho, la verdad que ahí va un gran salón y va un gran museo de la miel, que tenemos todas las cosas para poner el museo desde que se inició la actividad apícola, tenemos cosas muy guardadas. Y ahí se estaba planteando esa posibilidad en algún futuro. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de, con Román, de poder tener una muy buena lección para poder seguir trabajando 4 años más y tratar de dejar siempre obras, que es lo importante, porque la gente realmente cuando viene de otros lugares no encuentra este predio en las condiciones que nosotros lo tenemos, no se encuentran en cualquier lado. Y eso es el esfuerzo que nosotros hemos hecho. Acá hay mucha inversión de un municipio que siempre ha sido ordenado. Yo digo, a ver, este país el día que se acabe la corrupción, el día que se acabe que la gente entienda y el político entienda que las cosas se tienen que hacer con transparencia, se puede hacer muchas cosas. Nosotros tenemos un presupuesto muy ordenado que el 45% va a pagar sueldos, el 20% para todo lo que es la parte estructural de un municipio y el 40% de un presupuesto de más de 120 millones de pesos. Vos tenés todos los meses 4 o 5 millones de pesos para invertir. Y eso se hace con honestidad y con transparencia, no hay otra forma. Quiero cerrar esta nota aprovechándote, Ricardo, y le pregunto al hombre político, al hombre que he charlado de política siempre contigo, desde tu posición de ser un radical, hasta hoy día que lo seguís siendo, con gobierno provincial que no lo era, con gobierno nacional que no lo era. Me gustaría hoy que el radicalismo intenta Cambiemos, tu opinión de cómo estamos y por qué estamos así, Ricardo. Creo que, a ver, hay una cuestión fundamental que yo lo veo y lo vengo analizando hace mucho tiempo, que creo que el gobierno se equivocó en un montón de cosas. Nosotros sabemos que nosotros los entrerrianos pagábamos 200 pesos de tarifa de luz y en la capital se pagaban 20 pesos. Pero esto había que hacerlo progresivo. Además, la situación de un gobierno que se fue, que dejó prendido fuego, y uno lo sabe que es así. Lo mismo pasa en la provincia de Entre Ríos. Si en Entre Ríos no hubiera sido el financiamiento que le ha dado el gobierno nacional, esta provincia estaría prendida a fuego.
Y va a estar prendida a fuego en dos años esta provincia de Entre Ríos, si no tomamos realmente la realidad de lo que está pasando. Hoy esta provincia se ha endeudado en 40 mil millones de pesos que van a empezar a vencer en el año 2021. Los créditos internacionales que se han tomado en dólares 16, que hoy estamos en un dólar de 42 pesos, lo vamos a empezar a pagar los entrerrianos 2021, 2022, 2023. ¿Está? Y yo quiero ver a ver cómo lo vamos a hacer para pagarlo. Si hoy estamos diciendo el gobernador que tiene una provincia equilibrada, lo tiene porque realmente los financiamientos que no consiguió Uribarri, los consiguió él, pero lo estamos endeudando a la provincia. Y seguimos con un presupuesto a la provincia de Entre Ríos que el 80% va a pagar sueldo. En el peor momento, cuando yo estaba a cargo de la Cámara de Diputados, en el 2001-2002, la provincia de Entre Ríos, gobierno nuestro, el 19% era para obra pública y el 17% era para vialidad en el presupuesto. Hoy, este presupuesto que hemos aprobado en la provincia de Entre Ríos, el 5% es para todo eso. No podemos hacer nada. No hay UTA. En mayo se queda vialidad sin combustible. Lo podemos decir, Román, para arreglar un poco los pozos estos, nos vinieron a pedir combustible el otro día nosotros. Entonces, a ver, hay una cuestión fundamental. Los políticos no entienden que hay que dejar de hacer política con lo público. Nosotros lo decimos acá, que debe ser un caso inédito. Vos que recorrés el país, debe ser un caso inédito. Porque estos son datos, no son que lo inventamos nosotros, sino que lo sacamos. Esta ciudad, el 93% vive el sector privado. Solamente el 7% vive el sector público. Que es todo al revés de lo que pasa en otras provincias, en otros lados. Pero lo hemos hecho con una política de Estado a largo plazo. Nosotros podríamos tener 300 tipos en la planta contratada. En la planta, perdón, permanente. Y tenemos 70. Hemos hecho las cosas como hay que hacerlas para que la ciudad crezca. Entonces, Román, cuando hay una situación con los apicultores, puede tener plata para ir a, como lo ha ayudado este año, los apicultores, de darle pequeños microemprendimientos porque te ayudan a que las colmenas no se caigan. Entonces, esa es la cuestión. Por eso, una es la preocupación. Y el gobierno nacional ha tomado algún camino equivocado. Yo sé que no ha sido fácil, que la situación, pero ha tomado algunos caminos equivocados. Tenía la generación de trabajo es la salida principal y es lo que se está perdiendo. Apostar a las pymes, que es lo que te genera trabajo, hoy no se está haciendo. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que otra salida tampoco no hay. Hoy no hay una visión de un gobierno de figuras nacionales que puedan cambiar la historia un poco. Pero bueno, vamos a esperar. Ojalá el año que viene podamos encontrarnos con una Argentina mejor y con un Entre Ríos mejor. Y de todas maneras nos encontraremos en Expo Maya 2020 y quizás mucho tiempo antes, no de alguno que otro lugar. Gracias, Ricardo. Gracias a vos, un gusto. Hacen posible este programa Sipsahoney. Compramos miel todo el año al mejor precio de plaza. 02355-425105. Ruta 188, kilómetro 225. www.sipsahoney.com. Sipsahoney. Calidad, cumplimiento, garantía de futuro. Marplast, envases plásticos, presenta su línea apícola 100% sustentables. Cierre a rosca con precinto de seguridad, resistentes a golpes. Marplast, www.marplast.com.ar. Atención, productores, asociaciones, cooperativas, consorcios. ¿Van a exportar su miel? Luján Apicultura le ofrece depósito habilitado por SENASA, normas HACCP, servicio de homogeneizado. Luján Apicultura, de Mario y Fernando Pérez. Comercialice su miel con la seguridad del pago contado todo el año y en todo el país. Contáctese ya con Promiel y siéntase parte del cambio apícola. Llámenos al 03482-496-718. Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Y continuando con el programa de hoy, en este tercer bloque, Federico, una idea bastante importante, la de la familia Troncoso con respecto a techar el parte del predio. Bueno, sin duda que yo recuerdo una vez cuando Ricardo Troncoso, recordemos, demasiado a cumplir, esta es la número 24, vamos camino a la 25ª, un predio que fue cambiando de lo que fue la primera expo apícola, que por suerte hemos podido asistir a todas, hasta esta última, ha ido cambiando año tras año.
No nos sorprende que un día veamos las obras ya terminadas o comenzando esa idea que ha dicho Ricardo Troncoso de techar parte del predio para que no solo se utilice en algún momento como se utiliza para la expo apícola, sino también como una especie de polideportivo a cielo cubierto, lo cual le daría también un uso aún mayor a lo que es el predio de la Expo Maciá. Sí, recordemos que inclusive donde está la parte asfaltada hay marcas de cancha de vóley, es decir, realmente se utiliza como un polideportivo a cielo abierto, ¿no? Exacto, y lo dijiste, donde está la parte asfaltada. Así que no nos sorprendamos si algún día está hecha la obra, porque un día dijo, esto lo voy a pavimentar todo, y realmente se pavimentó todo el predio. Indudablemente no es lo mismo caminar sobre la tierra, porque es la vieja estación de ferrocarril, que cuando se pavimentó, aunque lloviese, es otra cosa. De todas maneras, cualquier lluvia complica una expo apícola, como este caso pudo haber sido Expo Maciá. Pero bueno, es una idea interesante y bueno, si se lo proponen, seguramente más tarde o más temprano lo veremos ya concretado. Federico, ecos de lo que fue la reunión del Consejo Nacional Apícola. Siempre podemos ver la parte llena del vaso y la parte vacía del vaso. En algunos temas estamos remando contra la corriente y en dulce de leche, como se dice comúnmente, como es el tema de la mortandad de nuestras abejas, el tema de los agroquímicos. Echeverri lo dijo claramente, hay que buscar una convivencia. Lo que pasa es que en la convivencia venimos perdiendo nosotros siempre. Bueno, creo que todos habrá que ponerse los pantalones largos, no porque no lo tengan puesto, sino porque ser un poco más concretos en las acciones que tomamos. Por un lado, cuando se fumiga, lo que pasa es que la situación no es fácil. Mauricio Rabinovich presentó los casos que fueron denunciados y creo que los primeros 6 o 7 era todo por fipronil. Hoy la semilla viene curada. Claro. Y cuando la planta nace, esa curación, entre comillas, va por toda la planta y hemos tenido casos como el de Federico Chico en Porteña, que hubo una gran mortandad de colmenas y que cuando se buscó y con el análisis del SENASA dando como resultado fipronil, diciendo el mismo texto del análisis de SENASA que el fipronil no es usado por los apicultores, lo que más se pudo acercar a por qué se murieron esas abejas es que han ido a tomar agua al rocío de la planta. Claro. Y fíjate vos que el rocío que había caído sobre la planta hizo que esa abeja muriera por fipronil que está en la planta. Entonces es un tema muy complicado, seguramente habrá que buscarle una situación. También el gobierno nacional ha pegado alguna patinada, inclusive nuestro señor presidente Mauricio Macri, diciendo con el tema de las fumigaciones, Entre Ríos, esto y lo otro. La verdad que la situación es muy compleja y habrá que seguir trabajándola sin duda. Ha sido una lucha sin cuartel de todos, la Sociedad Argentina de Apicultores a la cabeza, lo planteó hace mucho tiempo y sigue en eso. Es un tema. Y evidentemente los apicultores no tienen poder de lobby tampoco. Es que es una lucha desigual, sí. No hay ninguna lucha. Pero lo que pasa es que también hay malas prácticas agrícolas, porque al mismo Federico Chico, meses después, por el camino rural venía el mosquito fumigando y lo alcanzó a firmar. Está grabado. Entonces, ¿qué tenía que estar fumigando las banquinas de un camino rural? El mosquito. Claro. No es una buena práctica. Entonces, por ahí deberíamos empezar a encauzar la cosa, por ahí deberíamos dejar las banquinas como están para que nuestras abejas lleguen, por ahí tendríamos que tener un informe de cuándo y dónde se va a fumigar, y cuando viene la semilla curada ya es otro tema, ahí ya no podemos hacer nada, o habrá que buscar que sean productos no tan malignos o no tan nocivos para una abeja. Eso por un lado. Por otro lado, si uno busca la parte medio llena del vaso, SADA planteó el año pasado que la representación de productores era muy corta, había muy pocos. Este año, en esta primera reunión del año, ha habido ya representantes de varias mesas apícolas provinciales. Entonces hay que reconocer también que se recogió el guante y que en este caso hubo 6, 7 u 8 mesas apícolas provinciales representadas, al igual que estuvo CRA con Rubén Montero, al igual que estuvo, SADA, por supuesto,
La Cámara de Exportadores, con Javier Nassel, el ingeniero Pilar Raffo, Javier Nassel de Nesco, la ingeniera Pilar Raffo de Villamora Sociedad Anónima. Y un párrafo final, porque se pueden hacer muchos comentarios, un párrafo final para algo que nació cuando estuvimos en Montevideo el año pasado, como una iniciativa de la FILAPI, que fue una carta dirigida a cada uno de los gobiernos, que inclusive la firmaron los exportadores presentes de Uruguay, de Argentina, de Chile, entre otros, por el tema del mercado global de la miel y las mieles adulteradas, las mieles fabricadas. Bueno, a partir de ahí se comenzó a reunir en lo que es el Consejo Agropecuario del Sur, que lo integran los cuatro países del Mercosur más Chile. Van ya un par de reuniones, creo que tres, y anunciaron que para mayo habrá un documento final donde se hará una alerta ya como países y para que cada representación del país lo presente donde sea necesario, porque lo dijo claramente Javier Nassel, hay que apoyar este documento también, porque indudablemente lo que ha deprimido el precio de la miel, por un lado, la demanda de la miel de países productores de miel, es ese volumen tan grande de más de 130, 140 mil toneladas de miel fabricada por China, o de miel fabricada por Asia, o por Ucrania, o por un montón de lados, porque después empezó a exportar el jarabe de arroz, que es la base de esa miel fabricada. Entonces, esto también sería la parte medio llena del vaso, que creo que sería una gotita más para ir en búsqueda de que al final una gota más otra hora de una piedra y la perfore, porque la verdad que así como hay alguien que fabrica una miel adulterada, hay alguien que la compra y hay alguien que la fracciona y termina en góndola. Y entonces ahí es donde debemos apuntar a toda esa cadena, pero si participan los países será un aporte importante, Daniel. Federico, estuviste en Chivilcoy, donde comenzó este programa. Es verdad, con mucho cariño, como tenemos por toda la apicultura argentina, latinoamericana, y cuando podemos viajar más lejos, también hace 20 años, en la Expo Apícola de Chivilcoy del año 1999, comenzábamos Apicultura en Acción. Por lo tanto, uno lo vive de otra manera, porque muchos amigos se acordaban, porque algunos todavía están acompañando la Expo Apícola de Chivilcoy, y para nosotros ha sido un gusto. Una Expo Apícola que sorprendió, seguramente ya estamos viendo imágenes, un día magnífico, que eso también fin ayuda. De semana espectacular. Sin duda, sábado 13 de abril, un sector comercial completo prácticamente, creo que faltó un stand de lo que estaba diagramado, faltaba apicultado del doctor Patricio Wells y su señora, porque justamente cambió la fecha a Chivilcoy, se adelantó, y ellos ya tenían programado todo lo que es el periodo anual de vacaciones de su gente, porque el negocio cerraba por vacaciones, ellos también tomaban sus vacaciones, entonces nos faltaba el doctor Patricio Wells y su señora Estela, pero entrando a la derecha al primer exactamente stand. Muchos se sorprendían. Recuerdo a Alejandro Sabelli, lo primero que hizo apenas llegó, dice: ¿qué pasó con Patricio? ¿Qué pasó? Bueno, indudablemente no pasó nada, solamente que estaban con su merecido descanso. Pero volviendo al tema, la parte comercial cubierta, y lo que nos sorprendió desde el primer momento es la asistencia de productores. Seguramente estamos mostrando alguna imagen de lo que es la primera de las disertaciones con Daniel Avena, o la segunda de la tarde con el doctor Carlos Benedetti, con la platea completa, más la gente que siempre queda en la exposición. Así que, nada, el tema fundamental de los pasillos, precio y producción, producción y precio. Uno ya está casi convencido que no ha sido una temporada buena a lo largo y a lo ancho del país. Por ahí encontramos microzonas que han tenido una buena producción, pero a nivel país no creo que igualemos la temporada anterior de ninguna manera. Un muy buen día felicitado para Chivilcoy, para la Asociación Rural de Chivilcoy, para su presidente Juan Clavín, para Juan Cesario, su papá que siempre acompaña, Miriam, toda la gente de Chivilcoy, trabajando en pos de brindar de la mejor manera posible lo que ha sido siempre, que es amabilidad, cordialidad, y un predio como el de la Asociación Rural de Chivilcoy, a la vera de la Ruta 5, que es muy apto para todo esto. Seguramente en próximo programa vamos a seguir con comentarios, tenemos nota con el doctor Carlos Benedetti que grabamos ahí mismo, porque hace 20 años atrás, en el primer programa de Apicultura en Acción, uno de los entrevistados fue Carlos Benedetti del Laboratorio La Venta. Hacen posible este programa. Señor productor, el mejor negocio para su miel lo tendrá en APINEC, Sociedad Anónima.
de Jorge Wazowski e hijo, más de 35 años en la apicultura. No lo dude, Apinex Sociedad Anónima, de Jorge Wazowski e hijo, representante de Nexco Sociedad Anónima. Llámenos al teléfono 02262-439-758. Anotó 02262-439-758 o al celular 02262-1563-5617. Correo electrónico apinec@necocheanet.com.ar. Compramos miel en toda la costa atlántica y más. Se viene la 28ª jornada apícola en Malabrigo. 10 y 11 de mayo en Malabrigo, Santa Fe. Capacitación, exposición, dinámica a campo con disertantes internacionales con temas de actualidad. Recuerde, los apicultores tienen una cita obligada en el Club Juventud de Malabrigo el 10 y 11 de mayo de 2019. Para más información, comunicarse al 3482-643259, 608197. Te esperamos en la 28ª Jornada Apícola de Malabrigo. Presentó este programa Nexco Sociedad Anónima, desde hace 25 años trabajando junto al apicultor argentino. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero como siempre Federico nos adelanta los temas de nuestro próximo programa. Y Federico, ¿cómo estamos con el tema de precio y mercado? Bueno, primero vamos a decir que estamos cerrando este programa el lunes 14 de abril. Es una semana corta, es Semana Santa, vamos a dar el precio del viernes pasado, el viernes 11, una miel que estaba entre 64 y 66 pesos por kilo por tambor masiva. Repito, una miel que estaba en 64 y 66 pesos por kilo por tambor masiva. Hablamos de mieles claras de menos de 50 milímetros. Recordemos que sigue siendo Estados Unidos nuestro principal destino, con poquito más del 50% del volumen total que pide mieles de menos de 50 milímetros. Eso por un lado. Hagamos un comentario, Daniel, de que el dólar el pasado viernes 11 de abril cerró a poquito más de 43 pesos en lo que es la pizarra para cualquiera de nosotros, pero las exportaciones siempre se liquidan a un poquito menos todavía. Entonces, esto seguramente, espero que no, estará atento cualquier exportador, no de la miel, de cualquiera, para ver cómo después de Semana Santa viene el tema del dólar. Han entrado muchos dólares por la cosecha gruesa, por lo tanto el mercado en cuanto a oferta y demanda de dólares se vio afectado, no, pero se vio influido por este tema. Eso, sí, y la inyección de 60 millones de dólares diarios. Eso a partir de este lunes que comenzamos hoy, así que por eso también va a ser que el dólar mantenga supuestamente una calma en derredor, por lo que se ha visto, de los 43 pesos, un poquito más, un poquito menos. ¿Cómo puede influir en el precio de la miel? Nosotros hacemos un seguimiento, nosotros venimos viendo la miel siempre en derredor de $1.50. Así que eso es lo que venimos viendo. Pesito más, pesito menos, pero siempre está en derredor de $1.50, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora en lo que va de los últimos meses. Para avanzar un poco en la información, el 28 de abril en Resistencia habrá una jornada de 8 a 18 donde participa mucho en la organización en la Fundación Mujeres Apícolas. El tema es la introducción a la meliponicultura en el Chaco Húmedo. Repito, la introducción a la meliponicultura en el Chaco Húmedo. Estará ahí presente la gente de la Facultad de Ciencias Forestales, estará Mujeres Apícolas, la Fundación, y habrá por supuesto técnicos y también productores del tema de meliponicultura. Tenemos por supuesto lo que va a ser Expomiel Maipú, 4 y 5 de mayo, Expomiel Maipú 4 y 5 de mayo. Al momento de cerrar este programa, lo consulté inclusive con la gente de Maipú, no estaba el ciclo de conferencias completo, por lo tanto por eso no lo estamos dando, pero está confirmado 100%, 4 y 5 de mayo. Y menos de una semana después, 10 y 11 de mayo, estaremos viviendo la 28ª jornada de apicultura en Malabrigo, como siempre organizada por la Asociación de Apicultores de Malabrigo, por la Municipalidad de Malabrigo, con el apoyo de Nexco Sociedad Anónima y con el apoyo del municipio de Malabrigo histórico
por cierto. Así que ahí también estaremos nosotros, Daniel. Gracias, Federico. Ahora sí, para nuestro próximo programa. Bueno, nos está quedando una nota que grabáramos en Maciá, que es la nota previa de difusión de Malabrigo, con Gustavo Tesini, Rodrigo Fabro, Rodrigo Fabro, Gustavo Tesini, y tenemos la nota con el doctor Carlos Benedetti de Laboratorios Labet, junto a Francisco Miloni, como él llama la nueva generación que se ha hecho cargo de Laboratorios Labet. Gracias, Federico, con todo este material. Entonces, los esperamos en nuestra próxima emisión de Apicultura en Acción.